El café peruano es considerado uno de los mejores del mundo. Este producto bandera ha demostrado que su calidad es óptima, llegando a varios países de Europa y Asia. En el Perú, el cultivo de estos granos beneficia a más de 230 mil familias en toda la cadena, desde la producción hasta que el café llega a una taza. Son más de 2 millones de peruanos involucrados. Eduardo Montalbán, gerente general de la Cámara Peruana del Café y Cacao, declaró a Perú 21 que este es un sector muy importante para el país y genera un aproximado de 700 millones de dólares al año. Los peruanos no consumen el suficiente café. Por eso, uno de los objetivos es mejorar el consumo del café en el país, porque ayuda mucho cuando hay variación de precios internacionales que el mercado local tenga una buena demanda. El cuarto viernes de agosto se celebra el Día del Café Peruano, donde se rinde homenaje a estos maravillosos granos que se exportan en toneladas al exterior. Hagamos un breve repaso para comprender de qué manera se cultiva y procesa el café en el Perú. El café se desarrolla con relativa facilidad, desde los 600 hasta los 1800 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, el 75% de los cafetales está sobre los 1000 metros de altitud. La diversidad de combinación de climas, suelos, precipitación y luz solar constituye un escenario propicio para el cultivo del café. La planta del café o cafeto que se cultiva en el Perú es del tipo Coffea arábica, con distintos perfiles de sabor, aroma y acidez. Las variedades de café que se cultivan en el Perú son típicas en un 70%, un 20% de caturra y un 10% de otras variedades. El 90% del cafeto peruano crece bajo sombra, a una densidad promedio de 2.000 plantas por hectárea. En las tendencias actuales, muchos agricultores se dedican al cultivo de cafés orgánicos y otros tantos de cafés especiales, reconocidos por su perfil y características peculiares, como calidad en taza, acidez y sabor balanceado, que se ajustan muy bien a los microclimas, la temperatura y la estricta altura de cultivo, entre 1400 y 1800 metros sobre el nivel del mar. El café especial, en el sentido estricto, o café gourmet, se caracteriza por una calidad excepcional en taza y por no tener defectos. Por su parte, el café orgánico es aquel que proviene de cultivos con determinado tipo de manejo agronómico y se caracteriza por prácticas de conservación del suelo y por emplear métodos que emulan procesos ecológicos. El café peruano se produce en 210 distritos rurales, ubicados en 47 provincias de 10 departamentos. La zona norte consta de 98.000 hectáreas cafetaleras que constituyen el 43% del área total cultivada y está conformada por los departamentos de Piura, Cajamarca, Amazonas y San Martín. A su vez, la zona central abarca unas 79.000 hectáreas, es decir, un 34% de los cafetales de la nación, que comprende Junín, Pasco y Huánuco. Y en la zona sur, existen 53.000 hectáreas, que componen el 23% del área total. Está integrada por los departamentos de Apurímac, Ayacucho, Cusco y Puno. El 85% de los productores en el Perú tienen campos de cultivo que fluctúan entre 0.5 y 5 hectáreas cada uno. El café es el principal producto agrícola de exportación en el Perú. En el 2008, se exportaron más de 225.547 toneladas, que corresponden a 642.867 miles de dólares. Más del 96% del valor de las exportaciones tradicionales y el 28% del valor total de las exportaciones. Su producción directa genera 43 millones de jornales al año, a los que se suman 5 millones de jornales generados por los servicios de comercio, industria y transporte,
que participan en la cadena productiva del café. Estos son los datos extras sacados de la Cámara Peruana del Café y Cacao, donde explica la producción del café peruano. En el 2017, se produjeron aproximadamente 4.5 millones de sacos de café y se exportaron 4 millones de sacos por más de 708 millones de dólares. En el 2017, el café fue el principal producto de agroexportación. Son 54 países los que consumen café peruano. Los principales destinos son Europa en un 52.4%, Norteamérica consume un 33% y América del Sur un 6.9%. Soy Jaylen Mixan.